Hola a todos, bienvenidos a una nueva Tecni Reacción. Soy Ceci Dover, Vocal Coach, y en el día de hoy vamos a analizar la presentación de Ángela Navarro interpretando Me Quedo Contigo. Si es la primera vez que pasas por el canal, te recomiendo que te suscribas y le des a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de los vídeos que subo semanalmente. Y ahora sí, vamos de lleno al análisis de la canción. Ya saben, chicos, que he de ir pausando la canción para no tener problemas con los derechos de autor. Dicho esto, vamos a ver qué tal ha sonado Ángela Navarro en esta ocasión. Si me das a elegir entre tú y la riqueza. Vale, evidentemente se está dejando influenciar por la versión que hizo Rosalía de Me Quedo Contigo. Inclusive hasta la puesta en escena con un vestido rojo, inclusive hasta eso. Vamos a ver si en algún momento Ángela Navarro consigue despegarse de la versión de Rosalía, porque esta versión ya está hecha. Entonces buscamos escuchar algo nuevo en la voz. De hecho, utiliza matices como la voz aireada y como el vibrato caprino característico de Rosalía. Con esa grandeza que llevo consigo, ay amor, me quedo contigo. Evidentemente, o sea, tiene un timbre de voz diferente, tiene una buena puesta en escena, me gusta cómo mira, me gusta la templanza que tiene para cantar. Me gusta muchísimo el fondo, el coro que bien logrado está. Todo ello me gusta mucho, pero siento que está muy pegada a esta versión. Si me das a elegir entre tú y la gloria, pa' que hable la historia de mí por los siglos, ay amor. Vale, es cierto que los programas de la voz son grabados y luego son editados a nivel sonido. Entonces, en este sonido está presente el autotune, como en todos los programas de la voz está presente el autotune, aunque sea en menor medida, muy poquito, pero está allí porque cuidan muchísimo de la calidad de audio que salen en los programas. Lo pueden ver en un montón de presentaciones donde inclusive se nota mucho más la presencia del autotune, ¿no? En el caso de Ángela se nota con... En esta escala se nota el autotune, luego ya no tanto, ¿no? Porque evidentemente cuando va a vibrar, hacer un vibrato tan caprino, si le dejaran el autotune, quedaría muy mal. El autotune y el vibrato no van de la mano, quedaría súper mal. Y este es un ejemplo de cómo queda el autotune con una voz muy vibrada. Vale, seguimos. Me quedo contigo, me he enamorado, y te quiero, solo deseo estar a tu lado. Vale, tiene buena interpretación, utiliza el forte. Y por momentos utiliza el pianísimo, que es muy necesario. Ya saben, chicos, que siempre hablamos de las dinámicas vocales. Y es lo más importante, o una de las cosas más importantes, que tiene la canción, ¿no? Una de las cosas más importantes que tiene la canción es el tema de las dinámicas vocales. Saber moverse entre volúmenes, diferentes volúmenes de la voz y de diferentes efectos vocales que nosotros mismos hacemos a la hora de cantar. Tiene una voz sanísima, Ángela Navarro. Es una voz brillante, brillante. Soñar con tus ojos, besarte los labios. ¿Ves? Los labios. Todos tenemos en la cabeza la última versión de esta canción. Tenemos en la cabeza esa versión de Rosalía, ¿no? Entonces, por momentos siento que se parece bastante y eso es lo que me choca, ¿no? Estoy esperando que la canción dé un giro para que no se parezca, ¿no? Eso es lo único que yo le veo como crítica, digamos, más negativa, ¿no? La parte de parecerse tanto. Eso no me gusta porque esa versión ya está hecha y pienso que tendrían que trabajar en un estilo propio, no en parecerse. Ah, no, eso no está bien. A pesar de que sea tu influencia, de que te guste, el acento, de que te guste el vibrato caprino o lo que sea, siento que
que uno como artista se tiene que despegar, que no puede copiar. Sentirme en tus brazos me hace muy feliz. Si me das a elegir entre tú y ese cielo, donde libre es el vuelo para ir a otros nidos. Para ir a otros nidos, hay amor. Se mezclan muchísimo también las inflexiones del flamenco, que son propias del estilo que le quiere dar Rosalía a esta canción. En el caso de Ángela, se escapa un poquito de este estilo del flamenco, lo hace de otra manera, hace otro tipo de inflexión. No es un melisma puramente del flamenco el que está haciendo Ángela en este momento. Se escapa ya de lo que hizo Rosalía y va poniendo cosas más propias, no más de su cosecha. Y eso me tranquiliza, me gusta más. Ay, amor. Va, ha cambiado la canción por completo y aquí es cuando va a empezar a cantar Ángela Navarro. Ahora sí. Vale, evidentemente el vibrato caprino es parte de su sello personal, es parte de su forma de cantar, es algo que viene con ella, es algo que nace con ella, no es que esté copiando el vibrato de tal, no. Nace con ella, es un vibrato muy, muy, muy particular. En mi caso, no me gusta el vibrato caprino, tengo que reconocer que a mí este tipo de vibrato no me gusta. No sé si ella en otras canciones, en otras interpretaciones, puede llegar a manejarse ese vibrato para hacer una onda un poco más relajada que esta, ¿no? Que es tan constante, ¿no? Hace notas estiradas, muy estiradas y muy constantes, ¿no? Entonces, no sé si ella es capaz de manejarlo. Besarte tus labios. Vamos a ver aquí en el piano, porque está yendo a una tesitura bastante alta, chicos. Está en un 2-5. Besar en un buen belting. La verdad es que Ángela tiene una buena tesitura, va hacia arriba, tiene muy buenos agudos y están bien colocados. ¿Por qué? Porque los puede vibrar. Los vibra con la misma uniformidad, los vibra de manera regular, ¿vale? Cuando una nota no es libre, el tema del vibrato se complica muchísimo porque estás tirando mucho. Entonces, ese belting está bien colocado, está bien hecho. Volvemos al pianísimo, súper importante, de venir de aquí, de explotar la canción, bajarte a la calma. Esto es dinámica vocal y es lo que se necesita. Me hace muy feliz si me das a elegir. Temple, fuerza y finalmente ha sido Ángela Navarro, ¿no? Sí, es verdad que al principio la encuentro muy, muy, muy parecida y con muchas cosas muy parecidas, mucha influencia de Rosalía en la canción. Se lo habrán dicho seguramente, yo no he visto lo que le han dicho, pero sí se nota esta influencia, así que ha sido muy inteligente cambiar de tercio completamente, hacerla crecer, hacer otro tipo de ritmo, ya con guitarras mucho más fuerte. Me gusta ese break donde la canción cambia por completo en un forte, se notan presencia de guitarras bien fuerte y otra cosa, ¿no? O sea, cambia completamente y creo que eso ha sido positivo para ella. Ángela Navarro es una de las mejores voces que han entrado en La Voz Argentina y además tiene muchísimo tirón, tiene muchísima audiencia y tiene muchísimo apoyo del público, así que no me extrañaría nada que nos dé una sorpresa y que se pueda convertir en una ganadora de La Voz Argentina. Me ha gustado mucho escuchar a Ángela. Sí la voy a escuchar en otros registros, digamos, para quitarme esta espinita sobre el manejo del vibrato. Si ella puede ser más flexible con el tema del vibrato o cantar de otra manera. Siento que es una voz un tanto melismática, que tiene cierta agilidad. Pero, claro, es una canción que se ha mantenido cantando prácticamente igual. Y necesito ver
muchos más matices, mucho más allá para saber bien cómo canta Ángela. Así que espero volver a verla muy pronto. Ya saben, chicos, si quieren más Ángela, tienen que mirar este vídeo, tienen que suscribirse al canal, darle un like para que este vídeo pueda seguir creciendo y que YouTube lo promocione. Les voy a mandar un beso enorme desde Barcelona y, como siempre les digo, muy buen trabajo para todos. ¡Muah!